El entrenador me dice, tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Llego al vestuario y una mesa más grande que esta, el doble, lleno de videojuegos. Estos videos son todos de usted, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos. Tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo. Es que no tengo problema. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos segundo o tercer partido y yo me metí atrás del número 5, como juega siempre. Vamos a empezar el entrenamiento, los jugadores de un lado, el técnico del otro, y dice, usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo. No, te recibiste dos pases goles. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. Yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después de unos partidos para afuera. Jugaba el segundo tiempo. Igualmente me sirvió porque él fue honesto, ¿no? Sí, a mí cuando la gente me dice las cosas en la cara, me parece muy bien, ¿no? Yo no puedo coincidir con todo, ni ellos conmigo.